Buenísimas noches, ¿Qué tal estáis todos? En Tomología Asturias, un canal de insectos, Miguel, el que os está ahora mismo hablando. Pues nada, hoy lo que vamos es a enseñaros algunas de las mariposas que durante este mes de septiembre nos han parecido interesantes, todas son interesantes, digo, más que nos han parecido que no estaban citadas, entonces os he traído algunas muestras para poderlas ver en la lupa binocular. Bueno, como sabéis, estamos en este mes de, de septiembre. Eh, es un mes eh, ideal, fantástico, para que nos encontremos cara a cara con, con nuestra Cherontiatropos, que es la esfinge de la calavera. Un esfíngido grande, corpulento, muy robusto, eh, precioso, eh, con características bueno pues muy interesantes, como esos chirridos que emite, ¿no? Eh, también tenemos a la Agrios con Bulbulin, otro ejemplar fantástico eh, de esfíngido, también muy robusto, de los más grandes. Estos dos son posiblemente de envergadura los mayores que tenemos en cuanto a la familia Esfingidae. Y estamos en ello, estamos en este mes de septiembre, este es su mes incluso podríamos primeros de octubre, pero septiembre es el mes ideal. Pero no hemos dado todavía con ellas. Con Agrios con bolbuli, sí, la semana pasada. Y ahora os contaré qué causas han podido ser las que las que pues han logrado que que no se nos presenten. Luego también tenemos la catocada Flexini. Este no ha ido, bueno, es un debido la catocada del género Catocala, mm, y como digo, pues es, es una de las Catocalas del género más grandes que hay, ¿no? Bien, pero tampoco, tampoco la hemos encontrado. En la, para la Catocala tenemos todo septiembre, tenemos todo octubre y parte de noviembre, o sea que la podemos ver seguramente o bien aquí en, en Asturias o bien. Pues en León, pero en uno de los dos sitios, posiblemente... Hombre, Taito, gracias por, por seguirnos, un placer. Este es tu canal, Entomología Estudios, para cada vez que quieras escucharlos. Y os podemos enseñar, pues eso, algo de insectos, en general, no solamente de mariposas. Bueno, pues anoche eh, estuve eh, aquí muy cerca de Elena en el corral de las segadas que se llama a 1046 metros de altitud y bueno pues fui para allá tempranito pues a las ocho y media empecé a colocar todo el motor para que en el momento en que eh, empezase a anochecer pues poner el generador y la bombilla de vapor de mercurio de 400 vatios y dos bombillas astínicas de 20 vatios cada una. Bueno, la sábana blanca en fin, Aquellos que tenéis el Discord conmigo, pues habréis visto que anoche pues, envié una fotografía al Discord. Bueno, eh, pues donde aparece precisamente la, la, la sábana con, con las luces. Pues la noche empezó realmente fantástica. La noche empezó de manera extraordinaria. Sergio, muchísimas gracias por el follow. Muchas gracias por seguirnos. Pues nada, aquí nos vamos juntando poquito a poco. Pues como decía, eh, empezó la noche estupenda y digo que empezó estupenda porque comenzó a cernirse sobre nosotros la niebla, una niebla bastante espesa cada vez más y cuando hay niebla la luz se expande en esas gotitas, eh, en esas gotitas eh, minúsculas que, que tiene la niebla, pues lo que va a hacer es expandir todavía, multiplicar más el efecto de la luz. Y dije, este es el momento, este es el momento. Que fue lo que ocurrió la semana pasada, cuando entró Lagrios la con y un macho que ahora os enseñaré. Pero luego empezó a llover y nos tuvimos que venir. Pues nada, la cuestión es que inmediatamente ya cogí, puse el generador y claro, empezaron a venir los primeros nostruidos. Pero con una facilidad bárbara. ¿no? Pero mi sorpresa fue cuando hacia las 10 y cuarto aproximadamente se empezó a ir la niebla. Y se quedó todo absolutamente despejado. Y en ese momento dejaron de empezar a volar los nostruidos. Volaban pero pocos. Eh, la sábana se quedó medio vacía, empezaron a marchar, para que veáis el efecto, el efecto que hablábamos con Agustín en su canal de Divulgada Altura, pues el efecto que tiene la niebla en el vuelo de muchas mariposas nocturnas. En fin, así estuve hasta la una y media, dos menos cuarto, y nada, que no entraba, no entraba ni una mariposa. Vamos, ni una. Noctuidos, que ahora os enseñaré. Geométridos, también. Eh, pero ninguna de las tres que estábamos realmente buscando, ¿no? Para poder hacer las fotografías y a La dios con y la chelontia tropos que tantas ganas tenemos de verla. Y la Catocala Frasini, con las bandas azules. Pues nada, pues no llegó ninguna. Ninguna de esas. Bueno. Pues cogimos tranquilamente y recogimos todo. Bueno, antes de recoger lo que hago normalmente es encender el coche para que con los focos yo me alumbre. Entonces apago el generador y ya voy recogiéndolo todo. Sorpresa, pues que a causa posiblemente de que mi batería no estaría ya muy bien y el efecto de la humedad durante 5 horas allí, 4 horas y pico, pues que el coche que hacía clac, 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 y me fue imposible encenderlo. Menos mal que tenía cobertura, porque normalmente me suelo mover por sitios donde no hay cobertura, eh, por caminos donde solo cabe un coche y entonces es terrible si te encuentras con otro. Bueno, a esas horas es complicado, es difícil que te encuentres con nadie más. Pero en fin, lugares de. Cierta dificultad de acceso. Ese día estaba en un lugar fantástico. Lo único que eh, no tenía casa y batería en el móvil. Entonces, pues, eh, la cobertura era regular, pero había cobertura. En fin, pude llamar a, a mi seguro y, y vinieron a las dos, dos y poco de la mañana. Allí me encontraron, allí con la luz de 400 vatios, en mitad del monte. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué? No, no, no es que me dedico a esto, ¿no? Les explicas un poco. Caramba, caramba. Pues nada, vamos a revisar la batería, revisando la batería. Eh, y nada, pues que la batería que mañana, porque creo que hoy es fiesta en Oviedo, entonces mañana, pues el del taller de aquí, pues me pondrá la nueva batería. En fin. Pues esto es lo que tienen los coches con tanta electrónica que gastan más baterías. Las baterías ya no son como antes que dudaban bastante, ahora dudan menos. Y en fin, pues nada. Pero vine aquí tranquilamente. Vine con, con seis mariposas, más otras tantas de la semana pasada, que son las que os voy a enseñar y vamos a hablar un poquito, un poquito de, de ellas. A ver qué os parece. Por cierto, gran idea, ¿eh? Grandísima idea la que estaba yo escuchando a Big Man, ¿eh? te con Big Man es un canal que yo de verdad de verdad que, que os lo recomiendo porque merece la pena ¿eh? es un canal de ciencia este que estáis viendo este de aquí este, este de aquí a ver si lo veo no a revés. aquí ahí, ese. bueno pues este canal de ciencia te con big man es buenísimo es muy bueno y os lo recomiendo. Bueno, pues estuve, estaba escuchándolo antes de, de abrir el, el directo mío y, el, y, y estaba diciéndonos que quería, eh, no sé para cuándo, pues hacer una quedada, eh, bueno, pues tipo excursión a Madrid para ver, entre otras cosas, seguramente el planetario y, y sobre todo, pues entonces, quedar y ir conociendo a las personas que a él le, le siguen. Y esto es una idea que yo, además, casualmente, y ya lo, lo hablé incluso con él en alguna ocasión, ya desde el año pasado, la tengo en mente. Y a los que me estáis siguiendo, pues ya os lo. ¡Buenísimas noches! ¿Qué tal, María? Encantado de que estés por aquí. Pues estaba comentando la fantástica idea de, de Bigman, que es una idea que yo ya os había hablado en mi canal, que tengo muchas ganas de, de hacerla, pues. Y lo más posible es eh, que la hagamos a lo mejor una noche, además tendréis la cama gratis tranquilamente, varias literas que tenemos, ¿no? Allí en León. Y bueno, mmm, pues quedar una noche para que yo os enseñe, eh, os enseñe cómo muestreamos. ¿Eh? Qué notas tomamos, cómo lo hacemos las mariposas por la noche, a la vez de que podríamos hacer un IRL, un directo para que la gente nos vea y de paso también nos conocemos. Yo creo que eso es una idea fantástica, es una idea excelente. Vamos, que lo único que tenéis que llevar, lo único es el saco de dormir, ¿no? y os ponéis encima de la litera y Santas Pascuas. Por lo demás, está todo ya previsto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues no sé. Yo es una idea que tengo aquí, pero no sé si, 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 si hacerla. No sé cuándo es el mejor momento. Si es durante el verano. Si es en el otoño ahora, si es mejor en la primavera. Es que no lo sé. No lo sé. Pero bueno. Que sería. Sería realmente, como dice María, sería muy divertido poder, poder quedar. Y, y luego pues hablar y charlar y comentar y a qué nos dedicamos etcétera 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 bueno pues pues esto es todo lo que os tenía que decir que maría no sé si me escuchó cuando entró que me quedé tirado en mitad del monte anoche tuvieron que irme a rescatar porque me quedé sin batería en fin mañana tengo que poner otra batería si mañana consigo consigo que me pongan la batería nueva pues entonces eh, volveré a subir por la noche a ver si niebla porque sin niebla es complicado sí sí la batería del coche a las 2 menos cuarto cogí y, y dije no entra nada bueno ya lo expliqué si quieres luego lo verás ya lo expliqué al principio del, del de aquí del, del directo que empezó con niebla pero después la niebla se disipó y sin, y sin niebla caen pocas cosas, curiosamente. Y entonces, bueno, pues fue, fue una noche que, bueno, cogimos algunas cositas interesantes que no estaban citadas, pero pero bueno. Pero mmm, la Cherón Teatro, pues, la Esfinge de la Calavera, eh, Lagrios con Bórbuli y la catocala Frasini, pues no vinieron. Entonces, pues no os las puedo enseñar. Lagrios con Bórbuli sí, porque la vimos la semana pasada que hubo niebla que fue cuando luego después llovió y me tuve que ir. Ese fue un buen momento. Lástima que lloviese después. Pues nada, seguramente que mi batería estaría con Si con Sa y en el momento en que fui a encender y con las cuatro horas y pico que estuve allí con la humedad, pues se descargaría. Y en fin, pues nada. Tuvieron que ir a rescatarme, el del seguro, que quedó alucinado el chaval diciendo, pero ¿y usted qué hace aquí en mitad del monte? Aquí perdido, en mitad de la nada. Y dije, no pasa nada. Pues con mis insectos <laughs> bueno vamos a colocar vamos a ponernos algunas algunas cositas frío frío no además yo iba bastante bien arropado porque la temperatura no era mala el problema estaba en, en la en la humedad había una humedad del 100% realmente la sábana quedó total y absolutamente mojada. No os podéis ni imaginar. Pero bueno, son estas experiencias que uno tiene y, y anécdotas que te pasan. Y menos mal que fue en un lugar donde había relativamente una cobertura normal. Porque a veces me meto en sitios donde no hay absolutamente nada de cobertura. Allí había una cobertura 3G que a veces se iba, eh, pequeña, pero por lo menos pude llamar al seguro. Ojo, o sea que no siempre. Eh, y luego además tuve la, también la, la poca prudencia, que siempre lo hago, pero no sé por qué. Ese día es que se cuando te tiene que pasar algo, entonces se junta todo. Ese día no me había llevado ni la batería externa por si el móvil se descargase. El móvil estaba ya en rojo, ya con un 10% de batería, a punto de irse. Eh, nada, nada, eso. La linterna de pronto se me, se me fue también, la tuve que cargar esta mañana. La linterna que llevo un foco grande también se me fue. Menos mal que tenía gasolina de sobra para pasar hasta las 9 de la mañana con la luz de 400 vatios. O sea, que tenía gasolina de sobra. Pero, pero, en fin, esas cosas. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, que al final pues, pues regresé tranquilamente con algunas cosas que os voy a enseñar. Vamos a ver. Voy a poner esto por aquí. Así, que se vea el pedazo micro. Y, y vamos a ello. Pues aquí tenemos esta... Mariposa que es un esfíngido bastante grande. Es tan grande que no me cabe en la... A ver, cómo lo Bueno, pero no importa. ¿eh? No... A ver, ¿cómo? Así. Ah, Ahí te tengo. Bueno, ya conocéis el cuerpo y la... Y la fisonomía de los de los esfíngidos pues este este es un macho eh, de agrios con bordoy pues pues nada fue el único que entró entró eh, la semana pasada llega a medir entre 8 y 12 centímetros de envergadura eh, o sea, de punta a punta de dada eh, pues fijados ¿Eh? Puede llegar a medir, como digo, pues unos entre 8, 9 y 12, las hembras, 12 centímetros de envergadura. Es bastante grande. La oruga es tremenda, ¿eh? La oruga puede llegar a medir también 12 centímetros de largo. O sea, que fijaros, ¿eh? 12 centímetros de largo. Lo cual no está nada mal. Y se alimenta, sobre todo, fundamentalmente de la denominada correbuela que es, de, es una planta del género convolvulus, ¿no? eh, Se alimenta de varias especies de convolvulus. Pues esta es, fijaros qué ojazos tan grande. La verdad es que es muy, muy bonita. Esta es pequeña. este Esta, por ejemplo, mide, pues mide aproximadamente, debe de tener, pues unos 9 centímetros y medio de envergadura, ¿no? Este es pequeño, es un macho, como digo, entonces, pues, no es no es muy grande. Sí, algunas cosas, eh, hombre, tomas nota de aquello que ya conoces y otras, pues, te las tienes que, que traer para irlas viendo por aquí. Bueno, pues, esto, como digo, fijaros el cuerpo, qué interesante es, qué bonito, ¿no? Tiene un cuerpo eh, robusto, con mucha pilosidad, ¿eh? A ver si... ahí está ¿Mm? es todo él entre gris negro estos eh, esto este bello rojizo mmm, un poquito de blanco pero lo que siempre llama la atención son estos pelillos por aquí pequeñitos ¿eh? veis estos pelillos por aquí ¿eh? Que son azules, el único tinte azul que tiene en todo su cuerpo. El resto, como veis, es totalmente entre grises, negros, blancos y el rojo del abdomen. ¿no? Pero tiene esos pelillos que llaman muchísimo la atención, ¿no? sí, de un color azulado. Y los tiene ahí, ¿eh? que a simple vista prácticamente no se perciben. Hay que mirarlo con, con la lupa. Muy característica también. Sí, la combinación de colores es muy agradable, muy bonita. Los ojos son tremendos, ¿eh? son muy, muy grandes. Estas líneas muy típicas de todo el toras ¿eh? Pues, si hubiera habido, vamos a darle, si hubiera entrado la niebla. Y si hubiese quedado, porque la niebla entró, pero luego marchó, si se hubiese quedado la niebla, hubiera sido extraordinario. ¿eh? Fijaros los tonos azules que tiene ahí guardadito, como si fuera ¿eh? los ojos y la nariz, ¿eh? las pestañas, parecen las pestañas, unas pestañas azules. Ya digo que es algo, es algo que, que llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene ahí precisamente esos colores azules, ¿no? ¿Eh? Ahí está, ahí está. Si miramos alrededor del cuerpo, en las zonas laterales, también a veces se puede ver algunos tonos azules. Pero lo que, los que más nos llaman la atención son los que tiene al final de, del todas. Bueno, si los veis cuando revolotean, parecen auténticos murciélagos, ¿eh? de verdad. Son como murciélagos y además es que aterrizan en la sábana y se oye el golpeteo. Son terribles, ¿eh? son tremendos. Pues ya digo, esta es una de las mariposas junto con la chelontia tropos, la esfinge de la calavera, pues son las dos de mayor envergadura, tan, incluyendo también el tamaño de sus. de sus orugas que son terribles, son, son grandísimas, ya digo, pueden llegar a tener los 12, 12 centímetros y poco. O sea que, que una. fijaros lo que son 12 centímetros. Pues fijaros 12 centímetros, ¿eh? o sea que es una cosita así, ¿eh? no está nada mal. Es un es una oruga bastante grande. Pues dejamos esta aquí. Esta mariposa, tan bonita. ¿eh? Luego esta la tengo que registrar bien en la base de, de datos. Y ahora vamos ya a ver nocturnos. Vamos, nocturnos son todos. Este sería la familia de los noctuidos. Vamos a ver los noctuidos. Vamos a poner aquí. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces que no todas las polillas son oscuras. ¿no? Ah, es que las polillas qué feotas son y tal. Incluso los colores oscuros, ¿eh? bien combinados son preciosos también son pero que muy muy bonitos vamos a ver esta si la tenemos aquí aquí ya la tengo además con el esta es una hembra ahí está ahí Apodofila, ya lo veis ahí el nombre, una hembra de Apodofila loeneburgensis. Bueno, pues es un tamaño medio el que tiene, aproximadamente, pues creo que son unos entre 4 centímetros y medio, 5, -5 centímetros de envergadura. Lo repito constantemente, a aquellos que no lo sepáis, que la envergadura viene desde aquí hasta aquí cuando están extendidas. Esta sería la envergadura. Normalmente nunca hablo de lo que es eh, el tamaño del hábitus, del cuerpo. Siempre hablo de la envergadura alar, que es cuando tiene las alas extendidas. No sé lo que me pasa, que tengo problemas de conexión. Me palpareé la pantalla y no oigo nada. Pero si tienes un portátil nuevo... Qué barbaridad. Pues no sé. Eso ya es mala suerte, ¿eh? Bienvenido, es mala suerte. Vamos a ver, María, ¿qué tiempo tardas en secar eso? Según eh, el sitio donde vivas. No es lo mismo secar, y hablo en verano, por ejemplo, que hace mucho calor, eh, en Andalucía eh, que dejar secar algo aquí en el norte en Asturias, por ejemplo, porque hay más humedad. Entonces yo la suerte que tengo, porque antes podía estar durante un mes esperando a que se secase completamente. A lo mejor es algo, pero es que se acaba de comprar un portátil nuevo. Entonces con un portátil nuevo no sé por qué le tiene que temblar la pantalla. Que mueva un poco, a lo mejor es alguna conexión que mueva la pantalla. No es un portátil lo que tiene, me parece. Es un portátil. Bueno, el esfíngido, lo, lo, vamos a ver, los, eh, las mariposas que ahora os voy a enseñar son las de la semana pasada. ¿eh? Las de la semana pasada, aquí en Asturias, en el concejo de Elena. Ok, cuando, cuando pasemos a las de anoche os lo digo, estas son de la semana pasada. Bien, Apodofila luenenburgensis. vale. Pues como digo es un noctuido eh, que no hace, hace pocos años pues se le confundía incluso con otra apodophila, ¿no? Pero bueno, ahora ya tenemos este nuevo nombre desde hace bueno, hace ya algunos años. Y, y es una, una mariposa cuya oruga se alimenta fundamentalmente fundamentalmente del género Rumex. ¿eh? Con X, Rumex. Parparea en verde. Ah, eso me pasaba mía. Eso. A ver si es la tarjeta, No sé si, o la tarjeta gráfica. Mm. Eso donde lo compraste es que... Se lo comentas. Le comentas todo eso. Incluso hazle una fotografía o un vídeo de cómo te parpadea en verde. Porque quizás sea la tarjeta gráfica. No me hagas mucho caso, que yo de esto no sé nada. Este sería más mi hijo, pero ahora está trabajando. Pero es el que nos podría decir algo. Pero bueno, lo puedes comentar, ¿eh? Coméntalo. Bueno, pues como digo, esta mariposa eh, fundamentalmente... <coughs> La oruga se alimenta de, de rumex. Y se empieza a ver a partir de finales de agosto, septiembre, octubre. Pues es muy típica de, de verla durante todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre volando en una sola generación. Como digo, su principal alimentación eh, pues es el rumex. Ahora tenemos una que es muy bonita. ¿Cómo está el colcho Ahora que me fijo, está agujereado totalmente. Esta es muy, muy interesante, muy bonita por estos dibujos que tiene. Es una hembra. Fijaros que se ve perfectamente su cuerpo rechoncho, más, más grueso que, 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 el que, tu, que el que tienen los, los machos, ¿no? Se ve a simple vista de forma inmediata, además, cómo termina eh, casi en, en pico el abdomen, ¿eh? mientras que en el macho es más truncado. Bueno, pues esta es la tolera decimalis, una hembra muy bonita. ¿eh? Bueno, no todos, no todos los machos tienen los, los pinchitos, estos que habíamos visto, ¿eh? no todos. En este caso, por ejemplo, no habría mucha diferencia. Un poco más finas las antenas, pero nada más, ¿eh? pero nada más. Bueno, pues veis que aquí lo fundamental de esta mariposa, como veréis, pues son todas estas, estas nerviaciones que son muy fuertes, como veis por aquí, ¿eh? se pueden estudiar perfectamente. ¿eh? Estas nerviaciones que se ven a simple vista, fijaros. que cada una de ellas tiene un nombrecito. Y luego tiene estos dos dibujos discales, ¿no? Este primero, que tiene aquí, casi redondo, y este, como siempre digo, en forma de riñón. Bueno, pues esta es, es la, eh, la característica típica de la tolera decimales. Se ve, eh, se ve hacia, eh, hacia en el mes de septiembre y octubre, es cuando vuela, ¿eh? luego ahora se está empezando a ver, ¿no? y se encuentra en toda la mitad septentrional de la península. ¿eh? Por ejemplo, en el sur no vamos a ver la tolera de decimalis, no existe allí, no se encuentra. Como digo, se encuentra en toda la cornisa cantábrica, en ¿eh? toda la parte septentrional. Eh, incluso... En la parte norte de León pues también la podemos encontrar. No, no es general, no es general. No es general lo de los pelillos, ¿eh? No lo es. Aquí, mira, porque no tenemos ningún macho. Me parece que tenemos macho y hembra. Y vais a ver qué parecidas son las antenas de otro nocturno. De Más adelante os lo enseño. Aquí el macho no lo, no lo tengo. Están todas cogidas, como digo, aquí en el Cordal de las segadas en el concejo de Elena, de aquí muy, muy cerquita de donde estamos. No sé qué tal nos estará escuchando bienvenido. La verdad es que qué mala suerte, pero no te preocupes, que seguro que no será nada. Y como lo tienes en garantía, siempre te lo pueden cambiar. No pasa nada. El problema, claro. Cuando cambias de, de ordenador, el problema es volver a meter todas las aplicaciones, todos los. Pues, eh, la verdad, eso lleva muchísimo tiempo. ¿eh? Y ponte a configurar. Y bueno, bueno. Es horrible. Es horrible. Y coloca el Word, coloca esto, lo otro. En fin, todos los programas que necesites, ¿no? Pero bueno. Esperemos que no sea nada. Pues vamos a por la siguiente, la siguiente es una anfipira que, que también es de esta época, hay concretamente dos anfipiras, hay tres, pero hay dos que son muy, muy similares, ¿eh? muy similares. A ver, se nos han quedado las rayas, las vamos a quitar, así. Esta es la anfipira piramidea, a ver si la colocamos bien. Eh, tiene esas alas posteriores rojizas, fuertes, más que rojizas, es un anaranjado, un anaranjado fuego, muy bonitas, ¿eh? antenas muy finas, filiformes. Esta es una hembra también, y los dibujos de las alas posteriores, pues son entre grises, negros y grises, blanco, pues prácticamente no, no lo hay, ¿no? Y como digo, pues hay dos, principalmente, eh, principalmente tenemos dos especies muy similares de Anfipida que os las voy a enseñar. Matis 28 buenísimas noches, ¿qué tal estáis? No te preocupes, Miguel, si no es el ordenador de sobremesa, es el portátil. El que tengo ahora en Jaén. Ah, vale, vale, es el de Jaén, que vale, ok bueno de todos modos es un es un fastidio pues nada matriz por aquí estamos voy a enseñaros ¿eh? quiero enseñaros un poquito aprovechando además que ya conocemos todos este este portal os voy a enseñar anfipila bien eh... mm -hmm a ver, anfipira será entonces con i no me acuerdo yo y entonces esta será con y ay, exactamente, era al revés bueno, pues dentro de las anfipiras aquí tenemos la, esta, la anfipira piramidea, que es la que os estoy enseñando, a ver si la encuentro, aquí está la piramidea y luego la otra, la otra, ¿cómo se llamaba la otra? A ver. La pirámidea. Y. Ah, la otra que, que nunca la, la he visto, ¿eh? Nunca la he visto. Y la otra era. A ver si. Ah. Bueno, tendré que verla. Mm, la berbera. Eso, la berbera. Porque la efusa es muy diferente. Pero es la berbera. Aquí. Esta, vamos a, a aquí, esta es. Bueno, pues fijaros que es muy similar, ¿eh? Fijaros. Voy a poner aquí las dos. Esta es la verbera, prácticamente igual, prácticamente la misma, ¿eh? Prácticamente la misma. Menos mal que por aquí la verbera no se encuentra, ¿eh? Porque si no la podríamos confundir perfectamente. Aunque también hay que tener en cuenta, bueno, está lo que es el punto discal, que es este. A ver si os lo enseño por aquí. El punto discal, este punto discal, no tiene eh, la parte anular, no la tiene blanca, sino la tiene así. Veis. Mientras que el nuestro, se si os dais cuenta, pues es más bien blanco y prácticamente más pequeña. Este es mucho más grande. ¿eh? Luego por aquí también tenemos aquí otra leve diferencia, diferencias morfológicas es que prácticamente es a nivel de genitalia, ¿eh? prácticamente es a nivel de, de genitalia. Y luego toda esta parte, toda esta parte también es muy diferente, ¿eh? es muy diferente de esta otra. Y diréis, pues es prácticamente igual. Sí, realmente es prácticamente igual. ¿no? Entonces nos ayudamos de genitalia, como digo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Lo hemos quitado esto lo dejamos aquí aquí tenemos la lupa binocular guardamos el librito lo dejamos aquí y esta como digo es una anfipida piramidea que es un noctuido no y que también se encuentra en la mitad extensional, ¿eh? como la tolera decimales, toda la mitad septentrional de, de la península. Y se encuentra desde septiembre hasta octubre. Es decir, estamos en época de vuelo de esta mariposa. Durante todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, va a estar volando por la noche. ¿no? Y además entra muy temprano, empieza a volar ya desde las 10 de la noche tranquilamente, puede empezar a entrar y deja de verse pues, hacia las 12, 12 y pico, la una ya. Es difícil ver alguna revoloteada. Tienen, parece mentira, pero tienen sus momentos. ¿eh? Tienen sus momentos. Incluso, incluso vemos que los machos aparecen antes. O sea, perdón, que las hembras aparecen antes ¿eh? que los machos. Y en otros al revés. O sea, es que eso según la, la especie. Bueno, es una mariposa que es espectacular. ¿eh? A mí me gusta bastante. Vamos a ver si tenemos una visión un poquito más amplia ¿eh? de la mariposa. Yo creo que aquí ya se ve bastante, bastante mejor. Por aquí, eh, toda la, la parte externa del ala anterior, pues tenía mucho más dibujo la anfipira berbera, la que vimos antes. ¿no? Pero bueno, ya digo que son muy muy similares. Muy similares. Por aquí es la piramidea, la que vuela. Una hembra. Y la oruga, bueno, pues la oruga es algo polífaga. La oruga come, fijaros, se nutre del, de los salis, del salis. Se nutre de los chopos. Se nutre también de los olmos. Y también de los endrinos. Así que yo sepa, ¿eh? de esos. Endrinos, olmos, salis, los sauces, ¿eh? salis y chopos. Esa es la alimentación. De esta de esta mariposa, donde la hemos cogido, ¿qué tenemos? Bueno, como vuelan tanto, pues desde luego tenemos chopos en la parte más baja. que los pueden encontrar eh, olmos por ahí poquitos, pero en dinos hay bastantes, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene alimentación. Por eso la encontramos siempre en la parte, en la zona septentrional. de la península. Anfipira piramidea. Vamos a por la siguiente. A ver cuál es la siguiente. Todas estas son de la semana pasada. Fijaos, esta, esta es curioso porque esta no la he visto todavía en León. Eh, y sé que tiene que estar en León, porque vuela por toda la península. ¿eh? Es muy común, es muy frecuente esta mariposa, ¿no? Es la mitigna unipuncta. Mitina Unipuzca, que tiene un solo punto. Si os dais cuenta, Unipuzca se refiere a este puntito de aquí, ¿veis? ¿Eh? Estos dos que tienen el ala anterior. ¿Eh? Es un, eh, una mancha discal, blanca, típica. Luego tiene por aquí estos puntitos, por aquí estos puntitos también, que delata que es son su, las características, la característica de, de la Mitigna unipusta y hay otra característica que se ve a simple vista aquí al aumentarlo no se percibe tanto que es esta, a ver, esta franja oscura veis y aquí lo mismo eso es una característica de la Mitigna unipusta típica ¿eh? Típica, aparte de estas dos máculas que tiene aquí, ¿eh? también esta zona rayada, ahora lo voy a quitar para que lo veáis, lo percibáis, lo veis, así, desde el ápice del ala anterior, ¿eh? esta línea oblicua, pero que solamente eh, son unos 4 milímetros de dibujo solamente. ¿eh? Bueno, pues esta es la mitigna unipuzca. Ojo, con esta puede llegar a ser plaga, ¿eh? la oruga, ¿eh? y causar bastantes daños. Cuando hay grandes eclosiones, pues, pues puede, como digo, causar, causar daños. Se encuentra en dos generaciones, ¿no? Y ojo, en dos. Y si, si el clima es bueno durante ese año como ha estado siendo, ahora puede llegar a tener tres generaciones. Y si encima son generaciones que a veces se solapan y, y son muy intensas sus eclosiones, pues puede ser una plaga. Como digo, devastadora. ¿no? Se encuentra de abril ¿eh? hasta septiembre en dos o en tres generaciones. ¿no? Es como digo, es muy frecuente, ¿no? Es una desfoliadora de las praderas. ¿eh? De la hierba, de los prados. Es una auténtica desfoliadora. Y puede llegar, como he dicho antes, a ser plaga de cultivos como, pues como por ejemplo. Pues fijaros, al maíz le ataca sobremanera. ¿eh? El maíz. Eh, la avena. El arroz también. Incluso la alfalfa. También. Es una desfoliadora de la alfalfa. A las cebollas también les ataca. A las lechugas sobremanera también. Etcétera, etcétera. Y no sé si al tomate. ¿eh? No lo sé. Tengo otra que sí que, que es plaga del tomate. Pero bueno. Que cuando normalmente, normalmente se ven, pero no forman plagas. Pero son esos años, esos ciclos, cada 5, 6, 7, 8 o 10 años, que de pronto hay una carga inmensa de estas orugas y, y acaban con un cultivo. ¿Eh? Como digo, no siempre es plaga, pero puede llegar a serlo. ¿eh? Puede llegar a serlo. Yo, María, ahora vaya texto que nos manda María dice me ha acordado hoy de ti porque cuando fui al camino de Santiago me traje unos plantones de lechuga que compré por el camino ya ves tú la gente compra imanes pulseras y yo plantones pues como yo haría también pues me ha mandado mi familia una foto de las lechugas y madre mía están enormes se nota que son pura cepa <laughs> qué ricas las lechugas cualquier cosa que, que cojas en el momento es que bueno yo este viernes que voy a ir allí a, a León, ya me están esperando las últimas lechugas, Uf, la de Roble y la verde, que son fantásticas, ¿no? Pues de esta mariposa, si quieres para el próximo año, ahora que vas a tener lechugas, te puedo enviar unas cuantas orugas para que coman lechugas, en fin, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues así tú eh, pasas el tiempo, las ves, disfrutas, ¿no? Bueno, ellas van a disfrutar más, porque se lo van a comer todo. <laughs> Bueno, mi tinda Unipuzta, esta es. Ah, tú quieres comer lechugas, eh. Y yo también. Y los tomates azules están bárbaros. Están riquísimos. Vamos a para la siguiente. Mi tinda Unipuzta. Bueno, pues a ver, ya os he dicho un poquito sobre ella, que no está nada mal. Lo polífaga que es. Lo polífaga que es. Vamos a... Ver. Ah, esta es muy bonita también. Todas tienen un encanto. Vamos a ver. Esta es una autógrafa. ¡Ah, cómo brilla, ¿no? Claro, le está dando... De este lado le está dando más la luz y por lo tanto pues brilla más. Si me pongo para acá, veis que le da la luz, pues también brillaría. Tiene un dorado característico. ¿eh? Vamos a ponerlo Vamos a ver, así. Con estas dos máculas ¿eh? que no se tocan, ¿eh? plateadas. Vamos a ponerla un poquito más. Vamos a, ver, a mí que me gusta que esté autografa pulcrina. Bueno, más o menos. Aquí la tenemos. Eh, esta no es que sea plaga, pero puede llegar a causar algunos daños también. Es muy bonita, pero ojo con ella, ¿eh? Ojo con ella. Su oruga de color verde. Más de una vez me han enviado por Facebook eh, o a veces por WhatsApp alguna fotografía. Oye, ¿qué oruga es esta que se están comiendo a la planta del tomate y tal? Y digo, pues mira. Ahí la tienes. Pues una autógrafa pulcrina, ¿no? Pero bueno, no, normalmente su planta nutricia no suele ser eso de forma esporádica. Normalmente, como digo, pues suele tener una generación, a veces dos, si el clima es bueno. La primera va de mayo a junio y la segunda de agosto hasta septiembre. Y su planta nutricia normal, pues es la, la ortiga, la madre selva, la jacobea. ¿Eh? La jacobea, que también es la planta nutricia de, de, una, de una mariposa, un altinal preciosa, la jacobea además es tóxica. ¿Eh? Por lo tanto, eh, las orugas que se estén alimentando de la jacobea van, no van a ser tocadas por ningún depredador, porque será repulsivo para ellos, ya que adquieren la toxina de la jacobea. ¿Para comeros el qué? ¿Las orugas? Eh, los huevos de toro. No sé qué es eso, los huevos de toro. A mí me gustan los cherries. Pues cherries he tenido este año que ya no sé ni qué hacer con ellos. Y los que me esperan por coger. Sí, sí, sí. Pues yo prefiero los tomates solamente. Y como mucho los huevos de, de la gallina o de la coroniz el okay, de la codorniz tiene bastante Ah, eso me extrañaba a mí Son unos tomates grandes Y amorfos con mucha carne Ya creí que eran las criadillas Digo, bueno, a mí esas cosas no me gustan Pues Son las criadillas, claro, no, ya lo sé Ya lo sé, pero bueno, Por eso no dije lo de criadillas porque estaba Esperando, digo, a ver si me aclaro un poquito De qué va el asunto, como no decía nada Pues empecé hablando de los huevos de las gallinas ¿No? Bueno pues, efectivamente. Nada, a mí no. Esos tomates no los conozco, por cierto. El próximo año voy a tener eh, tomates amarillos, tomate rosa eh, y tomate azul, voy a poner. Y luego los cherries, como siempre. Pero pocos, porque este año. Uh, es que este año, cherry, cherry, a punta pala estoy comiendo. <laughs> los probaré, los probaré. Huevos de todo. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué más hablamos de la autógrafa pulcrina? Bueno, pues que ahora se está viendo la segunda generación. ¿eh? Esta es su segunda generación y es una hembra también. No sé por qué eh, ayer hubieron más hembras que, que machos, ¿no? Curiosamente. Aunque lo normal es que caigan machos, ¿no? En esta ocasión han caído hembras. Pues bueno, para repasar un poquito, pues ya veis, su planta nutricia, la madre selva habíamos dicho, la jacobea también, las ortigas también, la ortiga tiene cantidad de, de orugas que se alimentan de ella, ¿eh? muchas especies se alimentan de la ortiga. Autógrafa pulcrina, muy bonitas sus alas anteriores, preciosa. Llaman muchísimo la atención ese dorado que tienen, ¿verdad? Y ahora vais a ver un noctuido. Que se parece, se parece mucho a un erébido pero en este caso es un noctuido, que es del género Aedia. Aedia, fijaros qué nombre: Aedia leucomedas. Aquí lo tengo. Ahí está. Ese es. Bueno, pues las, lo que más llama la atención son sus alas posteriores, que tienen ese fondo azul muy claro, muy suave. Es un azul muy suave, muy suave, ¿eh? precioso, muy bonito. Nuestras otras dos manchitas por aquí, ¿eh? en los márgenes de las alas posteriores. Y es muy parecida a, a un Erevidai, Es muy parecido a un Erevidai, Lo tengo por aquí. A ver y os lo enseño que es la catefia alquimista lo voy a enseñar son muy parecidos pero son familias distintas ¿eh? no tienen nada que ver una con la otra aquí hay ah, esto esta es la otra que está ya no nos sirve vamos a ver esta Catefia, voy a poner. Catefia. No, me falta la E. Me falta la E. Sin la E pues no me lo dé. Catefia alquimista, 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 aquí está. Alquimista es CH, aquí está mal puesto. Ah, aquí ya la han puesto bien. Vale. Aquí está la catefia alquimista. Y vais a decir, hombre, eh, pero si es que es la misma, mm, pues no, no es la misma, no es la misma. Vamos a ver. Y se distingue, se distingue, ¿eh? sobre todo porque aquí le falta a ver si lo podéis ver veis este, esta mancha discal ¿eh? que no aparece aquí y luego y luego donde más se puede percibir la diferencia es aquí detrás a veces lo puedo yo poner también vamos a ver si os lo puedo poner la parte trasera es la que más se va a distinguir bien quiero que os fijéis eh, quiero que os fijéis aquí el ala anterior totalmente oscura ¿eh? vale mm, a ver tenemos cierto cuidado Bien, vale. Aquí ya queda patente la diferencia de las dos familias. ¿eh? Luego, por supuesto, en genitalia, absolutamente. Pero fijaros, diferencias que encontramos en la parte ventral. Parte ventral o zona ventral del ala anterior, totalmente oscura. oscura. Y aquí, sin embargo, tenemos una mancha blanca azulada. ¿eh? Una, una mancha blanca azulada ¿eh? con otra manchita así curva el negro aquí no aparece eso para nada y luego esta mancha este, esta otra mancha es mucho más oscura que aquí ¿eh? bastante más oscura esas son las principales yo me quedo siempre con la primera en cuanto la, en cuanto me entra le doy la vuelta y digo ah, Catefi alquimista, si es así, o Aedia Leucomedas. O sea, esas son las diferencias. ¿A qué te refieres que es muy destartalada? Muy destartalada, ¿a qué te refieres? Bueno, no sé, desproporcionada, no, porque tiene muy largo el cuerpo, no sé. Pues esta, la... Ay, espérate, que, que le he quitado el... No le puedo yo quitar. La etiqueta es muy importante. Todos los tienen que llevar la etiqueta, si no, no sirve para nada. Aparte de los datos que yo coloque en la base de datos en cada un, en cada ficha de ellas, ¿no? Bien, <coughs> Aérea leucomelas. Bueno, pues esta eh, curiosamente se alimenta de la misma planta que la esfinge que vimos al principio, que el agrios convolvuli Se alimenta de la convólvulus. ¿eh? También la oruga. Se alimenta perfectamente de la convólvulus. También de otras especies, pero... Eh, más fácil encontrar la oruga en, en, esa, en esa planta, en sus hojas ¿eh? o por el tallo andando. Y son típicas, como digo, bueno, se encuentran en agosto, septiembre, ¿eh? en octubre también las podemos ver. Una mariposa pues muy bonita también, muy bonita. Y ahora vamos... Esta es la helicoverpa. Que por cierto, esta es una de las mariposas que en Discord me pasó bienvenido. Que le dije, hombre, esta es típica de, de ahora, que además es muy polífaga. Ahora os, os hablaré un poquito, ¿no? Y además es muy polífaga y puede llegar a ser plaga porque su crecimiento es rapidísimo. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque muchas de las mariposas su gran potencial para que sean plagas es que su, eh, el, el tiempo de crecimiento que sea muy corto, o sea que en cuestión de dos semanas pues, ya pone la crisalida y en cuestión de una semana que salga la mariposa y entonces podemos tener varias generaciones que se solapan y son destructoras. ¿eh? Esto es lo que le pasa a la helicoverpa armigera, que me la enseñó no hace mucho bienvenido. Aquí está. Como la Dorosófila me dan longaster, eh. Sí, sí, sí. Yo las he estado criando en vasos. Hacía, yo me hacía la papilla también. Y joder, llegué a criar un montón de... Y luego las solté, claro. Eso fijaros, ¿eh? Gastar la broma, tener un vaso lleno, repleto, a tope de cientos y cientos de esta mosca eh, anaranjada pequeñita, la mosca de la fruta, tener un vaso así tapado con un montón de ellas, ¿no? Y ir de visita a un amigo y, y debajo de, de la mesa soltarle, abrir el, el frasco y marcharte y le llenáis la, la habitación de moscas, que bueno, yo creo que ya nunca más os dejaría entrar, eso seguro. No es, una, no es una buena broma esa. Más bien de mal gusto. <laughs> bueno, pues esta es la helicoverpa armigera. Que es una mariposa que la llaman también mariposa de la cola. Aunque la mariposa de la cola es esta blanca, la que más conocemos, ¿no? Esta mariposa blanca, ¿no? Pero bueno, también le llaman en los sitios donde cultivan tabaco la mariposa del tabaco. Porque ataca también a la hoja del tabaco. En un lado ponía una manzana pocha y en el otro pillaba una salamanquesa y la metía. Entonces veía cómo las cazaba. Efectivamente, hombre que las caza, ya lo creo. Yo como tuve algunos, algunas salamandras y algunas salamanquesas también, que son diferentes, ¿eh? pues eh, que por eso tenía que criar eh, la, la mosca de la fruta. Pero luego ya me dio pena y después de tenerlas una temporada las solté y dejé de criarla para qué quería yo tenía una cantidad de luego tenía unos camaleones también que me regalaron de Asia o no sé de dónde de un sitio de por ahí no unos camaleones muy chiquitinos y claro pues tenía que criar la de Dosófila constantemente pero daba mucho trabajo y lo dejé como experiencia estuvo bien pero nada más hay que soltarlos eh, bueno los eh, estos que me regalaron no los podía soltar porque no eran españoles, claro, ¿no? O sea que los tuve que que volver a regalar a, al que me los regaló, Sin, sencillamente. Dije, oye, estos camaleones, ¿qué hago yo con ellos? ¿Eh? ¿Qué hago yo con estos Además, unos camaleones muy chiquitinos, pequeñitos, ¿no? Y yo, yo, ¿qué hago con estos camaleones y tal? Digo, mira, llévatelos porque no... Uno no se puede dedicar a todo. Y además, bueno, ahí qué estudios iba a hacer. Nada, simplemente el haberlos visto un poquito, ¿no? Y luego ya pues ver su comportamiento, pero los dejé. En fin. Pues la licoverpa almijera, la oruga del tabaco. Es increíblemente polífaga. Ya la estáis viendo aquí, es muy bonita, ¿eh? Y ataca, esta sí que ataca al tomate. A los tomates, como te vengan una plaga, unas orugas, no hay quien los saque. Además, es que te machaca la planta, te la machaca. El tomate, la alfalfa, el maíz también. Bueno, es que te lo deja. Y luego en cultivos donde haya el tabaco, me parece que también el algodón, pues también los puede atacar. Esta es otra de las mariposas que puede su oruga hacer llegar a ser plaga si las condiciones son buenas para ella ¿no? son aceptables <laughs> o sea que de esta también si quieres algunas orugas pues nada no tienes más que decírmelo y te envío junto con las otras te envío un paquetito para que las dejes por allí no <ríe> <ríe> Pues, ah, lo que yo os estaba contando antes, es increíble esta mariposa, es increíble porque, fijaros, desde el momento en que pone eh, el huevo, en cuestión de menos de una semana, una semana, inmediatamente sale la oruga. Y la oruga, en cuestión de 10, 12, 14 días, se convierte ya en crisálida. Fijaros el crecimiento, qué grande es, inmediatamente se convierte en crisálida. Pero es que, en cuestión de... De, de 15 días, 15, 18 días de la crisálida, sale inmediatamente, o sea, en cuestión de mes y medio ha hecho todo el ciclo, sale inmediatamente la, la mariposa, el imago, el adulto, y vuelta a comenzar el ciclo y a poner otros cientos de huevos. Entonces, claro, como las condiciones sean buenas de temperatura, eh, puede armar una, pero grande, ¿eh? una grande, porque además se llegan a solapar unas con otras. Y te arman un desastre. Qué ricos los calabacines también, ¿eh? De cualquier manera que se pueden hacer. Qué ricos. Ah, por cierto. El otro... De... A ver, voy a colocar esta aquí. Uy, esta qué bonita es. La que os voy a enseñar ahora es muy bonita. La flogofora meticulosa. Tiene unos colores preciosos. Por cierto... Eh, hablando de calabacines, el otro día me dijeron, fijaros que yo los calabacines los he comido en crema, riquísimos, los he comido a la plancha, eh, los he comido incluso ahuecándolos, pues rellenos, los he comido en tortilla, Buah, ideales, ¿no? En pisto, para hacer pisto, Buah, magnífico, pero me enseñaron una cosita que lo tengo que hacer y son... Lonchas de calabacines, ¿eh? lonchas de calabacines que los pasas por harina sin huevo, ¿eh? solo por, por harina. Yo casi haría una tempura o algo así que quedase como las gambas, no algún rebozado, pero bueno, solo con harina y los fríes. <coughs> y bueno, son como, son riquísimos. No los he probado, ¿eh? riquísimos me han dicho, pero en fotografía las he visto, tienen buena pinta. Bueno, el zarangollo, sí, ya me dijiste lo del zarangollo, es verdad. La lasaña, también en lasaña, claro que sí. ¿Cómo harina y agua? Será harina y luego, pues, en, en, en el aceite hirviendo, ¿no? Ah, un poquito de leche, qué bien. Ahí, a ver, un poquito para acá. Ahí. Ahí la tenemos. Hay un lado. Bueno, pues flogofora meticulosa. ¿Eh? Es no sé, a mí, esta V que tiene aquí, de un color verdoso. Con este fondo pajizo y un poco rosáceo, es que tiene unos colores y unos dibujos que me llaman mucho la atención. Aquí se estaba rota la rompió y aquí también, porque luego es que revolotean mucho para tener una que esté perfecta, completa. Pero bueno, lo importante para mí siempre ha sido: yo, vamos, en una colección está muy bien que estén impecables, bien colocadas, me parece genial, estupendo. Pero no perdamos. El norte y lo importante es la cita, la parte científica. ¿eh? Bueno, pues esta es otra hembra de flogofora meticulosa. Ah, tipo berenjena también. Una tempura, efectivamente. Una tempura. Bueno, eh, oye, canal de cocina, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Esto. La florfora meticulosa, que como veis aquí es muy bonita, es ahora de esta temporada. Es también muy polífaga, pero no llega a ser plaga. ¿eh? Sin embargo, ya digo que no hace ascos a casi nada. Por ejemplo, yo que sé, pues se alimentan de pruno, se alimentan de ortiga. A la fresa no le hacen ascos. El peral, incluso el geranio, ¿eh? pero se ven menos en el geranio. Las espinacas. Eh, el abedul. De montaña, porque esta se encuentra tanto a nivel del mar como a 1500, 1800, 2000 metros. Se pueden ver la flogofora meticulosa, el abedul, brócoli, albahaca, la patata, el rumes, el roble. Bueno, come de casi todo. ¿eh? Entonces, para criarla y poder ver todo el ciclo es muy fácil. Es muy, muy fácil. Por cierto, el otro día con mi hija, lo que pasa es que empezamos muy tarde, hicimos el primer episodio de, del Horizon, del nuevo Horizon, el primer episodio. Luego va, ya veremos no sé cuándo vamos a hacer el segundo episodio. De momento hemos hecho la primera parte, que ya está ahí, no está subido en Youtube, está en en, en Twitch. Y bueno, pues estuvo bastante bien. Lo que pasa es que empezamos a emitir muy tarde, muy tarde. No lo viste, pues empezamos a emitir muy tarde. No sé si era ya la una cuando empezamos a emitir y terminamos a las dos y media. O sea, fue tardísimo, no se puede hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, eh, pues, hacerlo por las tardes, no sé, ya veremos que no sea muy de noche. Pero bueno, ahí tenéis la primera parte, ¿eh? la subiremos, no obstante, a, a YouTube. Y lo que pretendemos es, pues, este nuevo horizonte. Eh, terminadlo capítulo a capítulo además los voy poniendo los nombres eh, y en, al principio pondré el seguimiento el número 1 el 2 el 3 el 4 ¿no? el orden de cada capítulo ¿no? sí sí empezamos eh, cuando terminemos cuando terminé de hablar de las avispas pues luego Dije que en 15 minutos, pero nos liamos a no sé qué y empezamos hacia casi la una menos cuarto, la una de la mañana. Y terminamos a las dos y media de la madrugada, porque era un episodio muy largo. Además, la presentación era larga también. Bueno, pero estuvo muy bien, ¿eh? estuvo muy bien. Y lo que queremos es eso, es relatar, relatar y ver y terminar todo, todo el horizon. Y, lo de, y dejarlo así, para que veáis un poquito las dificultades bueno frogofora meticulosa preciosa ¿eh? muy bonita tiene unos colores fantásticos es que si nos acercamos se ve perfectamente tiene un verde espectacular ¿eh? Tiene ese verde y ese rosáceo. ¿eh? Muy interesante en sus escamas. El toras con una pilosidad muy suave, muy suave, ¿veis? Muy bonita. ¿eh? Estas son las alas posteriores. Aquí sería el todas. La típica V que llamo yo, el dibujo del extremo del ala anterior. Me gusta, me gusta mucho. Flogofora meticulosa. Pues vamos a por la próxima. ¿Cuál es la próxima? Pues a partir de ahora, a partir de, de ahora, empezamos con las de anoche. Y vamos a empezar con la más grande de anoche. Que es esta. A que os gusta, ¿eh? Es, este es un es un geométrido, ojo, este ya no es un noctuido, es un geométrido muy interesante, muy bonito, de ahora, ¿eh? Del género menofra. Menofra. Menofra abruptaria. <laughs> mide. No mide mucho, ¿eh? Este es un geométrico, pues que mide unos dos centímetros y medio, a ver. Sí, entre dos centímetros y medio, tres centímetros de envergadura. Es, es pequeño, ¿eh? tiene muchísimo dibujo, es inconfundible, absolutamente. Sobre todo es inconfundible por este dibujo de ondulación que tiene aquí. Este otro que tiene aquí y luego toda esta mancha amarronada ¿no? típica, aquí se ve mucho más, ¿no? Y luego unas líneas curvas, ¿eh? pues es una mariposa con unas características típicas, típicas. Aquí le falta un poquito, se le ha ido la parte del marrón oscuro, que en el ala anterior izquierda sí se ve, se nota mucho más. Pero bueno, porque aquí está más gastada. Pues esta es, como digo, la menofra abruptaria. Su, suele tener una generación. A veces, según donde se encuentre, según localidades, a veces puede tener dos generaciones. ¿eh? Normalmente, pues suele tener una. En este caso, como se encontró ahora en septiembre, posiblemente sea una segunda generación. ¿eh? En este caso la primera suele ser de mayo a julio ¿eh? entonces esta posiblemente sea una de mayo de junio a julio por ahí. y esto ya en septiembre pues será la segunda generación y su alimentación es el aligustre género ligustrum que los conocéis que se hacen setos en los jardines pues el aligustre parece gigante se parece a una mariposa eh, me parece que se llama Tisania Agripina, hombre, se parece que esa sí que es grande. Me parece que es Tisania, a ver. Espérate. Eh, es tropical la que os voy a enseñar ahora. Se llama Tisania. Eh, tisania. No me dice nada. A ver si me dice algo. ¿Tizania? No, Tisania. Sí, esta es la tizania agripina. Ah, vale, es que se escribe así. Vale, vale. Fijaros la tizania agripina. Claro, yo os enseño esto. Esta sí es grande, ¿eh? de Centroamérica. Esta es enorme. ¿eh? Tiene así un cierto parecido, no es que sea igual. ¿Mm? Hay un sitio... La Tizania Agripina, que os voy a contar, hay un sitio en Centroamérica eh, que me parece que es en. Pues no sé si es en este mes, o sea, no me hagáis caso. Yo sé que es en, en un mes que se festeja. Se festeja una virgen. No sé la localidad, o sea, eh, prácticamente no os puedo documentar nada, ¿no? Pero bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste el festejo. El festejo es que es sobre una virgen, ¿no? la virgen de la localidad, y el manto de esa virgen parece que se mueve, está vivo. ¿Por qué? Porque todo el manto de la virgen le colocan esta mariposa viva. Como es una mariposa nocturna, ¿eh? pues, y, le, y se la, las van a colocar, las van a colocar una a una enganchadas en el manto por el día, pues la mariposa se queda quieta. Como mucho cuando van llevando hombros a la, a la, a la virgen, pues a veces se mueven, a veces no, sino que la, las mariposas mueven las alas, pero no salen volando, se quedan ahí porque son nocturnas, hasta la noche no vuelan. Entonces se quedan ahí pegadas a, a las faldas de la Virgen, al manto de la Virgen. Y entonces parece que el manto está vivo porque se empieza a mover. Y encima el manto, cubierto con estos colores, veis, pues es precioso. Bueno, pues ha salido así, es una curiosidad, es una curiosidad. Colocan, pues ya digo, pues yo creo que para todo el manto, pues igual colocan casi 50, 60, 80, 90 o un centenar de mariposas, que son típicas de allí. Y todo el manto de la Virgen, pues son las mariposas. Precioso. Y es en un sitio de, de México, no sé exactamente dónde. Y además me lo contó una mexicana de allí. No sé, no sé, no te puedo decir más porque no tengo ni idea ni en qué zona ni na... ah, Igual a lo mejor podría investigar un poco. tisania gripina en el manto de la Virgen o no, no sé cómo hacerlo. Pero ya digo, es muy muy curioso. Vale. Lo dejamos aquí. Y nos quedamos con la nuestra, que es española, pero es pequeña. ¿eh? La menofra abductaria, cuyas orugas se alimentan de aligustre. En una y en dos generaciones. Ahora ya las que vamos a ver tienen una envergadura alar de un centímetro, centímetro y medio, no llegan a dos centímetros, ya son mucho más pequeñas, ¿eh? mucho más pequeñas. Pero son muy bonitas. Esta es un geométrido del género. Mirad qué bonita es. La que os gusta, ¿eh? Es un macho del género Rodometra. Es una cosita tan pequeña, pero tan delicada, con una coloración tan bella. ¿Eh? Todo amarillo pálido con esa franja, esa diagonal que tiene aquí rosa, que es, es la característica fundamental de esta especie, y luego las alas posteriores de un blanco nacarado. No le falta detalle, tiene poco, pero precioso. Es muy, muy bonita. Muy bonita. Pues sí, pregúntale a tu amigo mexicano a ver qué. A ver si sabe, si sabe algo. A mí me lo dijo una profesora eh, de inglés, donde llora, que ya está súper jubilada, y es muy mayor, ya no sé, y me parece que anda un poco mal. Y, y ella es mexicana, es mexicana, y vino a España y bueno, pues sacó el título y era la profesora de inglés del colegio. Sí, parece una bandera, pues no sé, sí, es posible que parezca una, una bandera. A mí me encanta, la verdad, es que tiene un rosa tan bonito sobre un amarillo pálido. No sé, tan. Pues, ¿Qué sé? Me gusta mucho. Rodométala sacraria. Facilísima de distinguir por lo que os acabo de comentar. Y se ve desde abril hasta octubre. ¿eh? Bueno, según las zonas. Se empieza... se puede empezar a ver en mayo, en dos generaciones, ¿no? Y dura hasta octubre. Esta es de septiembre. De ayer, de anoche, muy bonita. Puede variar un poco la coloración. Las hay que en lugar de rosas son marrones y entonces las alas son de un marrón más claro en lugar de amarillos. O sea, es curioso. La variedad esta son eh, tienen fondo amarillo pálido y línea y línea rosa. Y luego está la otra variedad. Que se suele dar sobre todo en hembras y que es fondo marrón claro y una banda marrón oscura. ¿Ven? y abajo sí, lo mismo, la, lo, que, lo que es la parte de las alas posteriores son de un amarillo, digo, de un blanco nacalado, totalmente. Y estas, pues son. no son muy polífagas, que digamos. Se alimentan las orugas del rumex y también del poligonum. Bueno, el poligonum, del género poligonum, que le llaman a esa planta pasacaminos también, me parece. Bueno, eh, digo del género poligonum, pero el rumex es, pertenece a la misma familia, es una poligonácea. Pero en fin, eso ya es un poco de, de botánica. Se dedica a su planta noticia fundamental, está dentro de la familia de las poligonáceas. ¿no? Muy bonita. Rodometra sacraria. Este es un macho. Eh, ¿Cuál no sabes qué es? La pasacamino polígono A ver si os enseño el polígono cómo es. No, está aquí. Espera. Polygonum. Polígono no. Polígono. Lo que pasa es que Polígono es con, con Y, efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos el Polígono. Voy a enseñar las imágenes un poquito. ¿Mm? Habréis visto por el campo, seguramente, esta. No es una espiga en realidad, porque la hoja es bastante grande, se si dais cuenta, es gruesa y al final está esta inflorescencia de color rosa. Este sería un polígono. Otro polígono. Este es diferente, este es más raro, pero normalmente sería esto. No te suena, ¿no? Bueno. Tú quédate con estas hojas, que seguramente es una planta que puede llegar a poco más de medio metro. ¿eh? O casi el metro es alta. Pues nada. La dejamos por aquí. Y quitamos a la catefia nuestra. Bien. Rodometra. Sacraria. Vamos a por otra. Uy, pues nos quedan tres nada más. Pues vamos a ver. Esta chiquitina, de centímetro y medio. ¿eh? Cilis glaucata. Este es de la familia de Pranidae, es una familia diferente, es absolutamente, como diría, nacarado, ¿no? Todo. Y las características fundamentales de esta mariposa tan pequeña, pues es este dibujo de aquí ¿eh? y este otro que veis aquí, este que veis aquí. ¿eh? Esas son las características fundamentales. ¿eh? En España me parece que tenemos la Cilis glaucata, la Cilis hispánica, pero esta se encuentra... Eh... Hombre, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de que te pases por aquí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, te, debes, debes de estar seguramente muy atareado ahora ¿eh? y, y estarás en tu, en tu magnífico oficio, seguro, ¿eh? cantando. Pues aquí estamos. Pues esta cilis glaucata es la típica que se ve por aquí porque la otra cilis, la algira y luego la aljira, bueno, se encuentra más, más hacia el sur, el resto de, sí, centro y sur y luego la cilis hispánica que se encuentra sobre todo en, en Cataluña. O sea que... ¡Hombre! <laughs> Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Me imagino que ahora ya que viene el otoño descansarás un poquito más, ¿no? O todavía tendrás trabajo. Y seguirás con, con tus nidos, seguro que sí. ¿eh? Peleándote con ello. Ya nos irás contando, ya nos irás contando. que además tenemos que hablar estaba yo pensando de que habíamos hablado de un ah, sigue está bajando no ah vale vale ay no era un alacnido era un ambi, ambiplígido me parece Mira que me gustan los ambiplígidos estuve yo viendo aquí uno de los que yo tuve que luego ya murió y lo tengo ahí secado extendido y son muy interesantes tenerlos muy interesantes bueno, pues el filis. Eh, según, según el lugar puede tener de una a dos generaciones. ¿eh? Esta posiblemente sea una segunda generación, puesto que la primera suele ser de abril a mayo, ¿no? Y vamos, de abril, sí, de abril a mayo, de abril a, a julio, más bien, es larga. Y luego, de agosto a septiembre pues tenemos la siguiente generación, ¿no? Del Cilix con X, Cilix glaucata. Has criado varias especies. Bueno, pues me alegro. Bueno, pero tú eso ya lo conoces muy bien. O sea que además Fran conoce estupendamente lo que son las, los arácnidos, las tarántulas, las tiene dominadas. Y el otro día encontré una mariposa que no conocía, la Udesifita. Gilbata, justo hace dos días. Ajá. A ver. Vamos a ver, que no me acuerdo ni cuál es esta que me estás contando. A ver. Eh, ah, mira. Ah, pues, pero es un cránbridae, claro, yo esto no me dedico Digo, esta no me suena Urexifita gilbata Uf. Yo los crámbidos son preciosos Pero claro, no me puedo dedicar a, a ellos Qué interesante Sí, 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 sí Sí la he visto, yo creo que sí que la he visto Porque crámbidos he visto muchísimos Y son todos espectaculares Unos más que otros Genial. Pues nada, me alegro mucho. Pues Ciligraucata, como digo, pues es una mariposa que se ve desde abril hasta septiembre y se alimenta fundamentalmente del rubus, del crataegus y del prunus fundamentalmente como digo ¿no? muy bonita es pequeñita pero muy muy bonita la verdad es que da mucha guerra el poderla extender que es ya digo es muy pequeña ¿eh? y luego cuando se queda posada cuando se posa se posa en forma de tejadillo ¿eh? es muy muy curiosa os voy a enseñar cómo cómo se posa en las plantas vais a ver os voy a enseñar aquí el género filis tenemos la algirica tenemos la glaucata y la hispánica son las tres nuestras vamos a por la nuestra la glaucata pues fijaros esta es la manera que tiene de de estar en reposo veis así se coloca en forma de tejadillo pero claro como el ala tiene tiene aquí esta redondez ¿eh? este ensanchamiento y aquí se ve esta característica fundamental. ¿Veis? Es chiquitina. Cuando la ves así posada en reposo, es chiquitina, chiquitina. Si no llega a 8 milímetros el cuerpo, es más su envergadura larga. Lógicamente, claro. Bueno, así. Pues esta es la Philic laucata. Parece un aba, efectivamente, ni más ni menos. Parece un aba. Y ahora tenemos esta, esta hay que conocerla porque tal y como está, de deteriorada, es complicada de saber. Pero bueno. Aquí se ve lo fundamental de esta mariposa que es muy chiquitina, es muy pequeña, un centímetro escaso de... No, escaso no, un centímetro 1,1 de envergadura a Y aquí lo fundamental es esto. Aquí hace un poquito así y luego resto. Bueno, ah, no es resto, no, no, no es resto. Vamos a ver. Es que aquí hace... Este sería el dibujo, el patrón. A ver. Si lo hacemos bien. Este sería el patrón. Aquí un poquito así. Y luego otro poquito así. Por aquí baja. Y luego viene por aquí. Y hace... No en forma de pico. Más bien ondulado. ¿no? Y aquí. Lo mismo. Luego aquí tiene unos dibujos que prácticamente se han perdido. ¿verdad? Aquí también hay algunos dibujos que no se notan casi. Bueno, pues esta es la Santorroe. Ferrugata. Y es una cita nueva para la zona de Elena en Asturias. ¿Eh? No la había visto nunca. Y esta es una. Se encuentra en dos generaciones: de abril a mayo. Y de abril a, ma... de abril a mayo y casi junio también. Y luego de julio a septiembre. La segunda generación. Luego esta es su segunda generación. Y se alimenta del gallium. En el Discord tenéis, un, tenéis una fotografía del gallion que es una planta así un poco no pegajosa, bueno casi pegajosa, ¿no? Se alimenta de gallion, de estelaria y de campanula. ¿eh? Las orugas. Es un geométrico pequeñito, muy pequeño. Pena que esté tan gastado. cestia ¿eh? ferrugata. Y aquí, eh, aquí tenemos la última mariposa. Uy, vamos a quitar estos rayajos. La última mariposa también muy, muy, muy gastada. Entonces aquí la característica fundamental que casi no se ve sería esta línea y esta más ancha. Eh. Luego por aquí hay un poquito de línea también. Eh. Eh, aquí no se ve, se ve más que termina el ala en un pico. Eh, termina en un pico. Y esta es la ciclofora linearia. Aquí como se ve muy mal os lo voy a enseñar en su fotografía. Esta. En su fotografía, aquí vamos a ver. ciclofora. Ciclofora siempre me dejo lo de la Y. Ciclofora li, eh, linearia estaba mal escrito al principio. Bueno, pues esta es, veis, esta sería. Claro, aquí está perfecta, aquí se ve perfectamente los puntinos, se ven perfectamente los dibujos, ¿no? Se encuentra de mayo a julio, cambia según la localización donde se encuentre. Eh, si, es al, si es aquí en, en el norte, incluso, como esto, ha estado haciendo buen tiempo, fijaros que estamos en septiembre y se ve perfectamente en septiembre, ¿no? Aunque ya está muy volada, está ya muy gastada, ¿eh? Aquí el dibujo mucho más grueso. Este es un macho con las antenas bipestinadas. ¿no? Y esta es una mariposa muy típica de montaña, porque solo se alimenta del haya, de las hojas del haya. Y el haya, ya sabéis que se encuentra a partir de los 900-2000 metros hacia arriba. ¿no? Pues una mariposa de montaña. Alimentación del haya. Ciclofora linearia. Tiene mucha variabilidad en cuanto a la coloración. Los rasgos, los patrones de línea son iguales en todos. Los patrones son iguales. Lo único que va a variar, pues es el dibujo. ¿Veis? Aquí la, el dibujo no, la coloración. Aquí pues es más rosáceo. Aquí es más amarillento. Aquí es un poco más punteado, un amarillo más, más sucio. No es que sea sucio, sino que está muy punteado. Hay muchos puntos negros. ¿eh? Entonces es más oscuro. Pero vamos, los patrones son siempre los, los mismos. Y su alimentación, lo que he dicho, es del, del haya. Hay algunas muy parecidas, como la porata, pero que tiene mucha más puntuación. ¿eh? O la puztaria, ¿eh? pero. Se distingue, luego aquí vemos los patrones, son muy diferentes. ¿no? La nuestra sería esta, donde está la linearia, y aquí la diferencia con la que el no Entonces, aquí es un dibujo donde se ve que eh, la línea del ala anterior es totalmente punteada, y aquí la línea pues es eh, totalmente lo que es una línea sin puntos, sino continua, ¿eh? una línea continua. Pues muy bien, pues esto es hasta ahora lo que hemos estado viendo y recogiendo durante estos días en este mes de septiembre. Mañana, mañana no sé si tenemos la batería buena, pues subiremos y si hace buen tiempo, pues en busca del H. a topo, ya veremos si está el H. a topo. ¿Estás escuchando mientras tiendes la lavadora? Bueno, ¿qué hace Endosa? <laughs> Cuando yo estudiaba, me acuerdo que, que Marché una temporada para centrarme más Con un amigo, los dos, nos fuimos a una casa Que alquilamos Para centrarnos un poco más en los últimos exámenes Y hacíamos la colada a nosotros, claro que sí Sí, 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 sí Efectivamente Qué remedio, como tiene que ser Pues nada, Vamos a ver si el próximo día, pues que es mañana, pues podemos subir y os contaremos. En cuanto al viernes, pues el viernes no, el viernes ya marcharemos a León y en León pues bueno, en León tenemos la Agrios con Bobuli, que veremos si se ve, no es muy muy frecuente, pero bueno, se puede ver y la Catocala flaxini, a ver si la podemos ver también. Claro, ¿quién te va a lavar la ropa? Efectivamente, como nos pasaba a nosotros. Nosotros teníamos que lavarla y, y luego, pues, tenderla. Además, la casa que, que llegamos a coger tenía, tenía patio, o sea, que estaba, que estaba muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego, pues, claro, que lo que hacíamos es que para pagarnos aquello, pues, dábamos clases particulares a los de la vecindad, al vecindario. Con eso, pues, pagábamos el alquiler. Y nuestros padres, pero qué locura, ¿cómo hacéis eso? Y tal? Nah, son los últimos exámenes y queremos, lo que queríamos era un poco de, de estar nosotros mismos. Pero la verdad es que fue un acierto, porque nos centramos tanto, tanto en nuestros estudios que, que se notó en las notas y más que en las notas, en, en los conocimientos. No sé, estaba más, más metido, más metido, ¿no? Bueno, pues... Bienvenido, parece que el pobre no pudo continuar. No pudo continuar con ese problema que ha tenido. Bueno, ya habéis visto que en Discord he abierto eh, una pestaña sobre muestreos donde iré poniendo fotografías en los lugares donde yo esté y que no haya cobertura para hacer IRL. He abierto otra de mariposas que creí que la tenía. Pero claro, lo que tenía era insectos acuáticos, insectos terrestres, entomología general, pero no tenía así, mariposas. Bueno, abrí esa pestaña también y para ir colocando pues cositas. Sí, sí, efectivamente. Es que, vamos a ver. Mira, eh, mi experiencia que tuve... Bueno, tuve una segunda experiencia que fue... Bueno, tres experiencias Durante el tiempo de estudios Estuve una temporada Con un amigo Pasa que este estudiaba poco Y entonces no Estudiaba poco él había más, Andaba más saliendo para acá y para allá Pero aún así no me molestaba ¿no? Pero luego tuve la experiencia Con un amigo Que estaba estudiando Biología marina eh, Y él Y él pues estuvimos una semana solamente o diez días en su casa, una casa suya, bueno, pues que se alquilaron sus padres y, y él pues para centrarse más en lo suyo y me invitó esa semana. Entonces, pues la vida que hacíamos era la siguiente. Nos levantamos muy temprano, hacia las siete. Salíamos a correr durante casi una hora. Llegábamos de correr y nos duchábamos. Una vez ya listos eh, y habíamos cogido ya un poco de fondo, tal, pues nos poníamos a desayunar. Era un desayuno, eh, pero a lo grande: desde tostalla, tostadas con mantequilla, queso, jamón yor, eh, galletas y el café con leche. O sea, un desayuno a lo grande. Ah, ya me estás viendo. Ah, desde el móvil, vaya hombre. Bueno, pues eh, estamos hablando un poquito de lo que hacía yo en mi época de estudiante. Entonces, después de ese desayuno tan grande, ¿eh? nos poníamos tranquilamente a, a estudiar. El estudio podía ser una hora o hora y media, hombre, a lo mejor dos, según, ¿no? Bueno, y descansábamos unos 20 minutos en el cual nos contábamos lo que habíamos... He leído cada uno. Oye, tú de qué estás leyendo? Pues mira, estoy estudiando esto, qué tal, que no sé qué, y servía de récord a todo, me lo contaba a mí. Y tú, y yo, pues le contaba lo mío. Pues mira, yo lo mío me estoy dedicando a esto y tal, lo que qué, estoy leyendo ahora esta parte de Piaget muy interesante, es un psicólogo infantil y tal, no sé qué. Bueno, pues hablamos de nuestras cosas, o a lo mejor de, de pues no sé, pues de, de geografía o de historia y el de su biología marina. Después comíamos eh, algo tarde, hacia las tres y pico por ahí, hacíamos una comida normal, eh, normal, ni muy grande ni muy pequeña, pero una comida normal, lo que era abundante era el desayuno. Y luego la comida, una comida normal, y la cena, luego nos poníamos otra vez a estudiar, pim pam, pim pam, pim pam, estudiamos tal, y después de estudiar nos damos... Una vuelta, andábamos por ahí, una horita, ¿no? Y llegamos a casa a cenar. Y cenábamos solamente un vaso de leche con galletas, porque ya habíamos comido bastante. Y vuelta a empezar al día siguiente. Nos acostábamos, bueno, estudiábamos, nos acostábamos no muy tarde, y al día siguiente otra vez, a las 7 de la mañana de pie, a correr, ducha, desayuno potente, estudio, etcétera, etcétera. Y eso lo hice con este amigo. Lo hice con otro que estaba estudiando veterinaria también en su casa. Tuve así varias experiencias muy agradables de, de estudiar de verdad. Y siempre era más o menos lo mismo: ¿eh? una hora, hora y pico de estudio y después a contarnos las cosas. ¿eh? Sí, hay que. Yo me gustaba estudiar por la noche, pero el que estudies por la noche significa. Eh, que es que hay menos ruido, es por eso, ¿no? Luego también es por costumbre, ¿eh? por costumbre. Pero la gente te molesta menos, está, no se te acostumbramos. Eh, tuve una experiencia con un amigo, sí, que estudiábamos, éramos tres y estudiábamos juntos, prácticamente por la noche nos acostamos a las tantas de la madrugada y nos levantamos casi a la hora de comer, pero bueno, ya digo, he tenido experiencias de todo tipo, y, pero eso sí, estudiando. Eh, porque muchas veces, como me pasaba con este, eh, con Carlos se, se llama, que luego al final no, no hizo estudios, ni hizo nada, el, el pobre, pero que le dijo, Miguel, no vamos por ahí, vamos un poco de farándula, vamos, digo, no, que no nos hemos juntado para estudiar. Pues tú estudia bah, él estudiaba poco y mal, y así le fue. Eh, y la mil y la pille, claro. Sí, sí, yo hice el servicio militar en la marina, ya lo conté. Yo hice la, en Cartagena, me fui con aquello que salía de la marina te llama. Pues eh, en eso de la marina te llama. Vamos a ver, voy a cambiar porque si no, así no se me ve. En lo de la marina te llama. Voy a cortar aquí. Y voy a cortar aquí. Dos y tres. Ahora. No sé si habéis visto alguna vez. Bueno, eso era antiguamente. Ahora ya no, no se ve. A ver si lo encuentro por aquí y os lo enseño. Porque es muy curioso. Vamos a ver. Era una publicidad antigua. En esa... a ver a ver, te llama A ver si lo encuentro. Estoy buscándolo en YouTube porque es muy curioso. Muchacho de tierra dentro Sí, mira. Mira, mira. Vais a ver. Entonces, eh, yo ya tenía 18 años, iba a empezar los estudios, pero cogí y dije. Dije, nada, nada. Eh, lo dejo y hago primero el servicio militar porque si me llaman a filas durante mis estudios digo, prefiero quitarme la mili y luego, una vez terminada, pues me pongo a, a estudiar. Ah, sobre los Sirfidos. Sí, algún, oye, pues lo apunto por aquí. La familia sirfidae es fantástica, ¿eh? Mira, lo apunto, a ver si encuentro a alguien, ¿eh? y si no, algunas cosas tengo yo de decir, os puedo comentar. Pues fijados, esta era la publicidad de aquellos entonces, ¿eh? de radio-televisión española. ¿eh? fijaros, bueno, pues yo lo vi y le dije a mi padre, pues que me voy a la Mili. Muchacho de tierra adentro, ¿conoces la otra España? La España marinera de los buques, las olas y los puertos. Cambia el rumbo de tu vida y vente con nosotros Los hombres de mar Nuestro país cuenta hoy con una moderna marina de guerra En cuyas unidades llevarás una vida Me acuerdo 20, perfectamente, 15, joven, era como esto especialista de la armada. Muchacho, la marina te llama Infórmate en la dirección de enseñanza naval Ministerio de Marina, Madrid Pues... Visto esto Cogí y, y me fui a la marina y allí estuve 18 meses. Ahora, no perdí el tiempo en absoluto, ¿eh? para nada. Porque allí aprendí, estuve, eh, primeramente tuve un el destino para hacer... donde lo tuve? En San Fernando, Cádiz. ¿Eh? Para hacer el periodo de instrucción, donde te hacían manejar las armas, un que bueno, aquello no me gustaba. Luego teníamos que remar unos remos. Claro, yo en aquel entonces tenía unos bices que no os podéis imaginar. Estaba yo cuadrado. Tenía unas chocolatinas aquí, terribles, ¿no? Pero claro, todos hacíamos una cantidad de ejercicio. Y luego, pues después de ese periodo, que no recuerdo si era de mes y pico de instrucción, pues cada uno a su destino. Yo pedí el destino de de sonarista, estuve haciendo estudios de zona, detección de, de submarinos, aprendí muchísimo de ello y después pedí otro destino, el destino de enfermería y me fui de enfermero. ¿Sabes? Y gracias María, sí, efectivamente, bienvenido. Eh, hemos estado hablando de las mariposas que hemos visto este mes de septiembre aquí en Asturias. Y luego pues... Pues nada, estuve en enfermería, aprendí muchísimo en enfermería, ¿eh? muchos tratamientos, muchas cosas con el capitán médico, sobre todo. También estaba el teniente coronel médico, muy agradable el hombre. Y allí pasé toda la, la, la mili en enfermería, fantástico, ¿no? Pues sobre todo cuando más trabajo había, en, la, en las fiestas, en las navidades, la gente se emborrachaba, tenías que ir con el maletín y vitamina B6 a tope y a todo el mundo inyectando vitamina B6 para que. Circular al alcohol mejor por el hígado. ¿no? Entonces, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Va. Inyecté vitamina B6, a punta para. Y bueno, eh, muchas veces sí que es verdad que la gente perdía el tiempo en la mili, ¿no? Pero en otras ocasiones, como me pasó a mí, pues yo aprendí muchas cosas. Y otros, por ejemplo, había en aquellos entonces un, un analfabetismo tremendo. También estuve ayudando a leer y a escribir. Algunos soldados en los tiempos libres, en fin, pues eh, la gente por lo menos salía, los que querían salían leyendo y escribiendo de, del servicio militar. O sea que bueno. Pero sí, yo eh, pasé ese tiempo, y una vez que lo pasé, pues me, me apunté a, a la universidad a seguir mis estudios, ¿eh? seguir mis estudios tranquilamente. Entonces, pues así pasamos el rato, que no estuvo, no estuvo mal. Y ahora mismo, pues eh, hay mucha gente que dice: Pues yo todavía guardo amistad con no sé quién de la mili, de tal. Mi padre me contaba yo, pues sí, tuve amigos, pero allí mismo. Luego ya cada uno se fue a su sitio. Yo en Cartagena no tenía nada, yo me vine a Madrid y, y no tengo, no, no continué. Sí, con uno de los médicos. Recuerdo que estuve durante un par de años o tres eh, carteándome. En una ocasión que pasó por Madrid fui a visitarle al hospital donde le destinaron, pero luego aquello se perdió, ¿sabes? Y no volví ya a saber nada. Y no hace mucho como mi hermano sigue viviendo en Cartagena, que él sí que se metió a la marina conmigo, pero él ya salió, se metió en las cosas oficiales, salió de oficial ya jubilado y. Y el otro día, bueno, el año pasado que estuve en Cartagena, pues sí me estuvo, o el anterior, me estuvo enseñando mi destino, que ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver aquello. La enfermería ya cambió por completo. Pero bueno, es muy interesante. En aquellos entonces, efectivamente, no había WhatsApp, el único que había, pues, los que éramos radioaficionados, a mí me gustaba mucho, yo era radioaficionado. ¿Eh? Y entonces salía mucho por las ondas, ¿eh? hacer los QSOs y, y hablando y charlando hasta altas horas de la madrugada. ¡buah! Y luego vete a la universidad a estudiar, te levantabas pronto. Pero a mí el, el micrófono siempre me gustó, siempre. Y hacíamos bueno, una cantidad de, de amigos por las ondas terrible, tremendo. Pues hablaremos de sírfidos. ¿eh? Para que los que nos estéis escuchando sepáis de qué van los sírfidos, es. <coughs> Familia Sirfidae, una familia del orden de los dípteros. Siempre se me olvida la Y. Estos son los donde tengo los sírfidos. El sírfido típico, como yo digo, y además se te quedan parados, es este, ¿no? Este es el Sírfido típico. Estos, ¿eh? Son, son unas, unos dísteros, unas moscas, pues muy singulares, muy atractivas, ¿eh? de colores aposemáticos. Pero sus ojos grandes y el que no tengan dos pares de alas, nada más que uno, pues los delatan, ¿no? De que son dísteros, no son avispas, ni mucho menos. <coughs> Eupeodes. Este, si los habréis visto, seguramente muchas veces convienen aquí posándose en plantas. ¿eh? Son muy interesantes, muy interesantes. Pues a ver si, si hablamos sobre, sobre ellos, sobre los sírfidos, ¿eh? porque es muy interesante. A ti, Fran, por lo que estoy viendo, te, te agradan bastante, ¿eh? Te gustan los... Ah, espérate, si no los estamos viendo. Me caches. Estaba hablando de ellos y no los estaba enseñando. Los sílfidos son estos. Aquí está. ¿Veis? Estos son los sílfidos. ¿Veis? La Mira, sílfidae. Son muy atractivos, muy llamativos, ¿eh? Una coloración preciosa. Fijaros este, que muchas veces se queda... Yo he visto los, los sífidos típicos que en el momento en que están... En que están volando, se pueden quedar parados y cuando llegan a, a la flor, cierran las alas. De forma automática. Te gustan mucho, ¿eh? Pues buscaremos a alguien. Estoy pensando en alguno de dípteros. Y en concreto a ver si nos hablan de estos, de los sírfidos. Mira, este es un dibujo muy interesante también. ¿eh? Muy interesante. Porque tú no conoces a nadie, ¿no? De sírfidos. Yo conozco a uno de dípteros, pero no sé si es de dísteros en general. No sé si se especializan en sírpidos o en qué. Me ha gustado mucho a mí el, el poderlos incluso fotografiar ¿eh? o hacer vídeos de ellos. Lo que pasa es que son tan pequeños que a la hora de poder enfocar, pues, un poco complicado, ¿eh? es un poco difícil. fijados este qué bonito es. ¿eh? Bueno, pues yo ya he tomado nota, ¿eh? Sirfidae, sí, ya he tomado nota porque además a mí también me gustan mucho esta familia. ¿eh? Me gusta, pero bastante. O sea que veremos a ver qué qué tal. Pues nada. ¿Cómo que va todos los años? ¿Cómo que va todos los años? Ah, estáis hablando entre, entre vosotros. Pues chicos, vamos a ver, ¿qué hora tenemos? Las once y media. Mm, me parece que... A ver, voy a... A ver si... Hombre, el bosque encantado. Segunda parte. ¿Pero ha sacado un nuevo vídeo? Bienvenido. Yo creo que sí. Ah, ha sacado un nuevo vídeo. Bien, bienvenido. Vamos a verlo. Vamos a ver el nuevo vídeo. Pues este no lo he visto. Vamos a verlo por aquí. Con permiso de bienvenido. A ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está, bienvenido, me ha saltado la alarma. Segunda parte, vamos a ella, chicos. A ver qué cosas nos ha sacado, bienvenido. ¿eh? Y con esto vamos a terminar, porque eh, no creo ya que... No, no, no vamos a jugar, que es muy tarde. Vamos a ello. lo han sacado de hoy. buenísimo, como siempre, y con unas fotos muy buenas, eh, muy buenas, esa fotografía del oronato, de la libélula, me ha gustado mucho y por cierto, me imagino que por allí tendréis maradoño, porque si has visto la charla Sejasius, me imagino que tendrás maradoño y sería muy interesante, sería muy... no, gracias a ti por todo el trabajazo que tienes Mira, a María le han gustado las fotos. Las fotos, las fotos le han gustado. ¿eh? Y a nosotros pues también nos gustan las fotos. Y también las fotos, ¿eh? Que son chulas. Aprovecho porque como no me pueden pegar desde lejos. Aprovecho. Eh, te iba a decir... Te iba a decir esto, bienvenido, que sería muy interesante vamos a ver mm, huevos de de Chadas sería muy interesante ¿eh? que vieras estas formas estas que ves aquí ¿eh? en la en los en la parte de arriba en el haz de la, de las hojas del madroño que ponen los huevos de uno en uno. Y sería interesante a lo mejor si puedes ver algún algún huevo de Charase Jasius, Sería muy interesante. Yo tengo muchísimas ganas de, de poder criarla, eh. De poder criar la charase Jasius. Ya digo que si no es muy grande, muy frondoso el... Eh, el maduroño, pues se pueden. perfectamente se puede. se pueden ver los huevos, ¿no? O sea que... Yo estoy con un licénido mirando los huevos. Ahora en septiembre, se, digo en septiembre, cuando pierdan las hojas la planta nutricia de este licénido, que yo os contaré cuál es, pues voy a, a ver si cojo algunos huevos para criarla, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, pues se me ocurrió, porque sé que tú has hecho fotos de la Charase Jasius, una mariposa que siempre me, un infalido que siempre me gustó muchísimo y que tengo cierto interés en en hacer toda, todo su desarrollo, ¿no? Me gustaría. Pues nada, los huevos son muy fáciles de detectar en las hojas. Es fácil. Bueno, relativamente, ¿no? Por cierto, hemos visto que le gustó a María, hemos visto un, un zorro. Yo anoche, anoche... Eh, enchufando por la noche la oscuridad vi unos ojos que brillaban entonces cogí el foco de linterna grande y al enfocarlo vi al zorro al completo que no se asustó se me quedó mirando y siguió a lo suyo olisqueando y tal no zorro precioso muy bonito muy bonito pues es que no conozco yo muy bien muy bien el desarrollo vamos a ver la Jasius no lo conozco muy bien sé que hay a ver Vamos a ver Igual lo conoce Vamos a ver Igual lo conoce Alberto Vamos a ver A ver si nos lo cuenta él Ya digo que es muy interesante A lo mejor de estas horas Está frito Entonces pues Pues nada, lo dejamos Pues yo sé que él me parece que ha debido de ver algunos huevos, casualmente. No, no me contesta. Y es que no le quiero llamar, no vaya a ser demasiado tarde para llamarle. A ver, A ver, ¿qué nos dice? A ver si aquí hay algo que sea bueno, porque a veces meten la pata de una manera aquí. Las orugas, bueno, esto ya lo sabemos. La ecología. Pero no dicen, biología no dice nada. A ver, biología. El ciclo. A ver si viene aquí algo de ciclo. Morfología. La hembra pone los huevos en la página. En la página no, en el haz. De las hojas del madroño, la parte superior, poniendo no más de un huevo por hoja. Eso ya lo sabemos. La larva emerge, construye, tintin, construye... Tin, pero. Es que igual han salido ya, ¿eh? Y luego in inverna. Y luego va a pasar el invierno. Igual ya han salido los huevos. Es que no lo sé. No tengo mucha idea. Ya digo, desconozco completamente. Y sobre todo en mariposas diurnas. Pues nada. Bueno chicos. Que, nada, si quieres echar un vistazo por ahí, yo también voy a investigar para no dejaros aquí demasiado tarde. Pues el próximo día ya os emplazo para el lunes. ¿eh? Para el lunes, a ver qué cosas os cuento. Siempre en torno a la naturaleza, en torno a los insectos. He tomado nota de Frank para hablar de los sífilos. Entonces, Primero voy a buscar a, este, a estos compañeros, a estos colegas, a ver si alguno quiere realmente, muchas gracias a vosotros, quiere hablar sobre los Silphilay. Y si no, me preparo yo el tema. Pero lo ideal sería tener aquí a un especialista. Entonces, lo dicho, un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias. No dejéis de ver ese capítulo primero tan interesante que hicimos Elena y yo de, de esto de, del Horizon. Y nada, que esta noche lo voy a dejar cargando para el YouTube. Y el de las avispas también lo voy a cargar para el YouTube. Así que muchas gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo día que será el lunes. Venga.